Buenas. Hola a todos mis amigos y mis amigas del canal Cambalache 3. Hoy os traigo un vídeo de estos que yo llamo histórico. Veréis, se trata nada más y nada menos que la elaboración de las aceitunas al estilo Campo Real. Bueno, en realidad este vídeo es un mini vídeo recordatorio de un par de vídeos que hicimos hace ya 2 años del aderezo, del curado y del conservado de las aceitunas al estilo Campo Real. Sois muchos los que me escribís a comentarios diciendo que no encontráis vídeos referentes a la elaboración de las aceitunas al estilo Campo Real. Entonces, a través de este vídeo lo que yo voy a hacer va a ser dejaros un enlace aquí abajo en la descripción del vídeo y otro por aquí arriba o por aquí, donde pincharéis y os llevará automáticamente a esos vídeos que os hice hace 2 años que, por cierto, han tenido un éxito terrible, un montón de miles de reproducciones. Así que, quiero contaros que, como cada año, llegado noviembre, concretamente el 1 de noviembre, yo me cojo mis bártulos y mis cubitos y me voy a la parte de Guadalajara a recoger aceitunas. ¿Aceitunas para qué? Pues aceitunas concretamente para curarlas y aderezarlas al estilo Campo Real. Antes de hablaros de las aceitunas, quisiera dedicar este vídeo y esta receta a una nueva amiga que tengo, guapa, simpática, profesional. Bueno, ¿no os habéis dado cuenta de algo? Nuevo uniforme, ¿verdad? Vale. Pues hoy os voy a hablar y voy a dedicar este vídeo a mi amiga Marisa Reyes. Mi amiga Marisa Reyes es la bordadora que me ha hecho esta chaquetilla, fijaros, una tía profesional, como os he dicho antes, guapa, simpática. Así que Marisa, un beso fuertísimo, para ti va dedicado este vídeo y esta receta, para ti y para tu empresa, Bordado Real, Marisa Reyes. Un beso, Marisa, gracias. Bueno, y dicho esto, ahora sí, os voy a hablar de lo que venimos a hablar, que es las aceitunas al estilo Campo Real. Bueno, fijaros, he sacado esto de la web porque son muchísimas las variedades de aceitunas que tenemos aquí en España. Permitidme que me voy a poner las gafas porque estoy viejito y ya casi no veo. Fijaros, tenemos la picual, la picudo, la arbequina, la ojiblanca, la espetrel, tenemos la alfafarenca, la lechín, la verdial, la cornicabra, tenemos la que vamos a elaborar hoy concretamente, que es la manzanilla o cacereña. Esta es la más típica de comer, de aderezar al estilo Campo Real. Tenemos la farga, tenemos la blanqueta, la serrana de Espadán y la verdeja o castellana. La verdeja o castellana también es la que he probado y está buenísima. Bueno, la gran mayoría de estas aceitunas se utilizan para sacar aceite, pero concretamente, como os digo, la manzanilla o la cacereña es la que solemos utilizar la gran mayoría de personas para elaborarla para nuestros aperitivos, para al estilo Campo Real. Bueno, dicho esto, ya os digo que esto lo he sacado de una web que está ahí, libre para todo el mundo. Ya os dejaré también un enlace por si queréis meteros. La verdad es que cada variedad os habla un poquito de esa aceituna. Está muy bien, muy bien. Es interesante. A los que os gusta todo este tema, es interesante. Y bueno, dicho esto, ahora lo que os voy a pasar es os voy a hacer un pase fotográfico de fotos que tengo yo y fotos que he cogido también de la web de olivos, de aceitunas, de la gran mayoría de esta variedad. Y mientras va pasando la presentación fotográfica, lo que os voy a hablar es de un poquito de lo que hicimos hace 2 años, que es el aderezo, la conservación y el curado de las aceitunas. Escuchad. Comenzaremos con la recolección. Y lo haremos mediante el sistema de ordeño, que consta en deslizar la mano sobre las ramas del olivo y de esta manera desprender las aceitunas que caerán sobre una manta o malla para evitar golpes que puedan deteriorar la aceituna. Curado y conservación. El curado de las aceitunas consiste en quitar el amargor de las mismas. Se puede hacer de múltiples y distintas maneras. Entre ellas, machacándolas, rajándolas o curándolas con sosa cáustica. Aunque esta última no sea la más natural de hacerlas, sí es la más rápida y nos dará las mismas garantías que las anteriormente citadas. Después del tratamiento con la sosa cáustica y los sucesivos enjuagues y cambios de agua, tendremos que conservarlas. Y lo haremos en salmuera, que consistirá en disolver abundante sal marina en agua,
De esta manera, las aceitunas se conservarán en perfecto buen estado durante semanas, incluso meses. El aderezo. Después de los pasos anteriormente citados, llegará el momento del aderezo y lo haremos al tradicional estilo de Campo Real, que consiste en aderezarlas con sal, orégano, tomillo, hinojo y ajos, que las darán ese sabor tan característico de las famosas aceitunas de Campo Real. Bueno, mis queridos amigos del canal Cambalache 3, hemos llegado al final de este mini vídeo y al final de estas mini explicaciones que os he dado al respecto de las aceitunas al estilo Campo Real, esta aceituna de variedad manzanilla o caceleña. Bueno, espero que os haya gustado tanto como a mí. Quisiera recordaros varias cosas. Bueno, en primer lugar, quisiera despedirme, igual que empecé este vídeo, dedicándoselo a mi querida y nueva gran amiga, guapa, inteligente, profesional, la pilla todo, mi querida amiga Marisa Reyes. Marisa Reyes de Bordados Reales. Marisa Reyes es la que me ha confeccionado esta chaquetilla y estos bordados tan bonitos, ¿verdad? Cambalache 3, Top Chef Álvaro. En fin, estoy encantado, Marisa. Gracias, gracias, gracias de verdad. Ya sabes que aquí tienes un amigo. Bueno, y también quisiera despedirme diciéndoos que aquí abajo en la descripción del vídeo, ahí abajo, os dejo varios enlaces. El primero, el que os llevará a mi blog, que es vuestro blog, donde encontraréis este vídeo y los dos vídeos que grabamos hace 2 años de la elaboración, el conservado y el aderezo de las aceitunas al estilo Campo Real. Dos vídeos que era uno, pero lo hicimos en 2 partes, ¿de acuerdo? Y bueno, pues como os digo, me voy a ir despidiendo y también aquí arriba, en las esquinitas, os voy a dejar a partir de ahora unos enlaces que pincháis, ¡pling!, y os llevan directamente a los vídeos que os he hablado, que también los tenéis aquí abajo en la descripción del vídeo. Los vídeos de las aceitunas al estilo Campo Real. Yo me despido de todos vosotros, os doy las gracias, gracias, de verdad, gracias por tantos comentarios bonitos, gracias por ver mis vídeos, porque cada vez somos más y más. Gracias Marisa, un beso, nos vemos pronto. Y mis queridos amigos, solamente una última cosa, nunca creáis que os he olvidado. No, tan solo estoy pensando cómo sorprenderos. Gracias amigos, un abrazo, miles de besos y hasta la próxima.